El fútbol es un deporte que hace que se desate en las pasiones, y ante cualquier suceso bueno o malo para tu equipo, normalmente vendrá una épica reacción. Bien sea por la celebración eufórica de un gol, por la rabia de un error cometido, y por muchas otras ocasiones que se pueden presentar en un partido de fútbol. Así que en el video de hoy te presentaremos las reacciones más épicas que han ocurrido en este deporte. Por lo que empezamos con este pedazo de chilena de una de las figuras históricas del fútbol, Don Cristiano Ronaldo. Ni el jugador de la Juve sabe cómo lo ha hecho, ni Isco, ni el mismísimo Zinedine Zidane. Hasta en una entrevista, Cristiano afirma que este es uno de sus mejores goles. Hasta el público italiano aplaude el semejante golazo del bicho. Esto es fútbol, señores. Pasamos ahora al Chelsea, que se dispone a marcar y termina entrando en este chicharro por toda la escuadra. Gracias a esto, el otro equipo pudo ganar la Premier League con el Leicester. Pero es que este bombazo por toda la cruceta me ha dejado loco a mí, y al propio Conte. Se vuelve absolutamente loco y la cara de Souma define nuestras reacciones. ¡Wow! ¿Cómo nos vamos a recordar cuando Alexander-Arnold le hizo esto al Barcelona en la Champions? Literalmente se metieron en su propio juego y consiguieron eliminarlos de la competición. Los periodistas se emocionaron muchísimo. Todo el país está pendiente de ti y decides hacer esto. Ya te puedes imaginar lo que supuso este tanto. Toda la plaza empezó a saltar y a echarse cerveza encima. Ojalá yo hubiese estado ahí. Pero no son los únicos que celebran. Mira a Pickford. Uy, Neymar desde casa y su equipo jugando. El gol es muy sencillo, pero le daba el pase a cuartos de final de la Champions. Neymar recreando la celebración de Mbappé y el entrenador celebrando como nunca. Vaya jefes. Ojo con esta volea de Lewandowski. Nadie sabe cómo ha empalado tan bien. Pep Guardiola entra en shock literalmente. Las manos a la cabeza, crack. Vaya testazo ha metido Cristiano Ronaldo en el clásico frente al Barcelona. Este hombre no tiene piernas, tiene martillos. ¿Qué fuerza tiene en las piernas, Dios mío? Es una barbaridad, ¿eh? Turno del Manchester United, y a Rooney se le ocurre hacer esta chilena que deja a todo el público gritando. Fue el mejor gol de su carrera, sin duda. Celebró todo el mundo aunque fuese del otro equipo. Este tiro era imparable. Cuando Cristiano tira un penalti, no falla nunca. Y la que no falla nunca tampoco es Georgina. Qué bonito es que tu pareja te apoye en todo y que te quiera como nunca. No como mi ex, que me puso los... Bueno, eso es para otro video. Pero esto no es comparable a la tremenda jugada que se forman los jugadores del Chelsea. Y mira a su entrenador cómo se dobla para que el balón entre. Pero eso sí, Verne, no puedes fallar eso, amigo. ¿A quién se le ocurre, crack? Pase directo al jugador del PSG. Y Choupo-Moting prefiere parar el balón en la línea en vez de dejar que entre. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Mbappé se queda rayadísimo pensando en lo que había hecho. Tuvo que arrepentirse muchísimo. Hace tiempo que no veíamos una jugada de Pipita Higuaín. Pero tampoco es plan de que te caigas, bro. Ten cuidado. Ha sido una jugada mortal. Estos jugadores saben celebrar como aficionados también. El golazo de Lucas Moura hizo que el Tottenham se clasificara a la final de la Champions. Y Ferdinand, el presentador, se emociona a niveles increíbles. Este tío es una máquina, ¿eh? Dios mío lo que le ha hecho. Me ha dolido hasta a mí. Fekir, ¿estás bien? Los aficionados de atrás son unos cachondos, ¿eh? Fíjate bien. No paran de hacer gestitos, uy, uy. Pero ¿a dónde vas, chico? Mira cómo se ríe tu mister de ti. A mí me hacen eso y me pongo a llorar. ¿Qué recuerdos cuando el Manchester City tenía su escudo antiguo? Y el gol del Agüero es brutal. Su entrenador se recorre toda la cancha para celebrar. Lo bonito del fútbol es cuando todos celebran y corean tu nombre. ¡Qué sentimiento! ¿Y este tiro de Virgil van Dijk? Le da de suerte al balón y coge un efecto en el aire descomunal. Gracias a él, su compañero puede cabecear el esférico y marcar el gol de la victoria. Jürgen Klopp se la pela todo y va por Alisson. Esto fue un palo duro para el Atlético del Madrid. El cabezazo de Sergio Ramos es recordado por los madridistas de por vida. Es increíble que por culpa de este gol en el último minuto, el Athletic perdió su única oportunidad. Madridismo en estado puro. Uf, qué mala suerte que le haya dado en la mano. Los jugadores del PSG ya están viendo lo que puede pasar. Y es que si marcan, van a eliminarse de la competición estrella. Ni rezar puede salvarlos, ya que marcan y todos se quedan muy dolidos. Neymar está llorando por dentro. Vaya manotazo en la cara de Sergio Busquets. Y el árbitro saca la pena máxima para el jugador del Inter. Aún así, puedes ver cómo Busquets se asoma para ver si han pitado falta.
Aún así, el jugador del Inter pierde los nervios enganchándolo del cuello. A Cristiano no le hace falta nadie para marcar goles. No es normal que cada gol que marque rompa las leyes de la física. Marcelo se frota los ojos para ver si es real. Penal para Chicharito y se resbala. Uf, esto es bastante chungo, ¿eh? Si tu mister hace esto, peligro, bro. Definitivamente no fue el día del jugador porque 5 minutos después la cagó de esta manera. Pobre chico, no se merece todo el hate que tiene. La conexión que tenían Marcelo y el bicho era inigualable. Ambos tenían la confianza de cuando uno hacía algo, el otro estaba ahí para arreglarlo. La reacción de Zidane lo expresa. Turno de Leo Messi y por toda la escuadra. ¡Qué perfección de falta! ¡Qué clase! ¡Qué habilidad! Los mismos comentaristas de antes celebran todo a lo grande. Esto ocurrió en el Mundial del 2018, mientras se enfrentaba a Alemania e Inglaterra. En el último minuto no puedes fallar esto, Müller. Es de criminal, bro. Bastante mal. Pasamos ahora a otro gol de Cristiano y Ancelotti hace su celebración. Se nota que es un cachondo, aunque es muy formal en el terreno de juego. Los Diablos Rojos nunca decepcionan, pero Mourinho tampoco. ¿Pero qué haces, amigo? Está completamente loco, ¿eh? A ver qué pasa por aquí mientras Neymar se ríe. Pero es que Mbappé le hace una falta a un jugador y su compañero lo embiste para que no pase. Aún así, Neymar, mira cómo se ríe de su compañero. Se nota que lo odia. No te rías tanto, Ney, porque es inadmisible que hayas fallado esta oportunidad clara de gol. Ahora es Mbappé quien se ríe de ti. La venganza se sirve en un plato frío, crack. Todos sus compañeros hacen lo mismo a la vez. Ahora este clip de los Diablos Rojos. Cuando a Mata se las entran y este responde con una medio chilena, medio volea que por poco entra, la cara de Mourinho lo dice todo. Menudo golazo podría haber marcado, chicos. Observa cuando este jugador reventó el balón por la escuadra desde el medio campo. Este gol me parece una tremenda locura. Ronaldinho movía las manos diciendo, ¡Dios mío! ¡Vaya bombazo! Mira este gol de cabeza. Ni el propio Henry sabe cómo ha metido este gol. ¡Vaya pasada! Se queda pidiendo perdón. ¡Uy, uy! Pero esto es incomparable. El Betis le marca un gol al Barcelona. Y vemos a uno de los hijos de Messi celebrar un gol en contra. Luis Suárez, Messi y otros aficionados lo miran riéndose por lo que había hecho. Messi estaba avergonzado. ¡Qué grande eres, chico! Mira cuando Alemania le metió 7 a Brasil en el Mundial. Los jugadores estaban abatidos. Ronaldo incluso, que estaba comentando el partido desde las gradas, estaba muy triste, cabizbajo y apenas le salen las palabras. Los alemanes estaban locos de alegría. Ni ellos mismos pensaban en meterle esta tremenda paliza a los anfitriones. Desde niños a adultos llorando por la tremenda impotencia que les creaba este resultado. Los árbitros también tienen su minuto de gloria, pues vas a ver a un árbitro que se arrepiente de haber dado la ley de la ventaja porque el jugador pierde la pelota. Mira cómo este jugador le hace una falta a otro. Y mira cómo el entrenador del Manchester United se tira al suelo replicándolo. No tiene desperdicio este hombre. Hasta el resto de los entrenadores lo miran asombrados. Observa cómo Thiago se queda asombrado del toque del balón del juez de línea. ¡Espabila, Thiago, que te quitan el puesto! Cuando vemos a Zlatan, ya sabemos que algo va a pasar. Mira cómo se le queda mirando fijamente allá abajo. Zlatan, ¿a dónde miras, bro? De nuevo tenemos a Zlatan. Tremenda vestida le hace este chico al jugador del Milán. Mourinho explica cómo lo han tumbado. Mourinho y sus gestos tan graciosos. No te pierdas este clip. Marca el Leipzig y tenemos diferentes celebraciones. La del portero que se pone muy feliz y el entrenador del equipo contrario que le mete una patada durísima a un hierro. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like porque tu apoyo es muy bueno para nosotros. No te pierdas el video mostrado en pantalla y haz clic ya. ¡Rápido! ¡Dale, bro!